¿cómo están? Bueno, el día de hoy nuevamente les traigo un video acerca de nuestra máquina Singer Simple, que está bastante bien. La verdad es que la he estado utilizando para hacer algunas composturas, me cose muy bien, ya le agarré más la onda. Y el día de hoy vamos a intentar hacer un bordado en lo que es esta máquina. Es cierto que hay máquinas caseras, bordadoras, a buen precio, que ya están programadas para poderles insertar una USB y puedan reconocer algunas imágenes y hacerte un bordado, o inclusive también ya tienen prediseñadas algunas letras y pueden ir bordando de alguna manera. Lo que yo voy a intentar ahora es hacer un bordado en una tela, ¿sí? Nada más utilizando lo que es el puro zigzag de la máquina, abriendo y cerrando la puntada. Vamos a emular lo que es el logotipo de mi canal, KJCSR, para que, pues bueno, ustedes puedan ver si es práctico o no. Desconozco en este momento si hay algún accesorio que te permita hacer un bordado libre en la máquina. Yo voy a utilizar nada más lo que es el puro pie normal que tiene y voy a calibrar lo que es la puntada abierta o cerrada en zigzag, y también la velocidad de la máquina. Es lo único que yo voy a intentar hacer, lo que significa que yo voy a intentar hacer lo que es el dibujo de las letras a pulso, moviendo la máquina, y ustedes lo van a ver al final del video. Esto simplemente es porque, bueno, yo ya tengo una prenda, se las voy a mostrar. Tengo una de mis prendas que he realizado, del cual creo que les hice un video, donde, bueno, le puse ya lo que es el logotipo. Pero voy a intentar bordar esta parte de aquí, sin contar la aguja y el hilo. Solamente las puras letras las voy a bordar con color azul, con este color azul, y con color negro la K y la mitad de la S. Y vamos a ver si nos queda. Obviamente va a agarrar aquí las dos telas. Básicamente solamente es una prueba, así que si echo a perder mi prenda, pues ni modo. Así que deséenme suerte y quieren saber el video del día de hoy. Bueno, lo que vamos a hacer primero nosotros es verificar que nuestra máquina esté cosiendo bien. Vamos a prenderla. Vamos a tomar un pedacito de tela para hacer la prueba de costura. Bueno, por lo general la prenda ya tiene un grosor en la tela, tiene forro. Así que vamos a meter esta tela doble para que ustedes puedan ver lo que es la prueba de costura y cerciorarnos de que nuestra máquina está cosiendo bien. Vamos a poner, está nuestra máquina ahorita en lo que es en recta. Bueno, vamos a poner nuestra máquina puntada recta, ya saben, aquí está, indicando el puntito. Aquí está el puntito indicando que está en la costura recta. Vamos a poner nuestra puntada en el número 3, nada más para que ustedes puedan ver que está cosiendo sin ningún problema. Vamos a coser. Y sacamos el hilo para que puedan ver. Está cosiendo muy bien de un lado y del otro también. Lo que vamos a hacer ahora es poner nuestra puntada en zigzag. Aquí está el zigzag alineado al puntito. Vamos a cerrar un poquito nuestra puntada, tal vez en el número 2, para ver qué tanto. En el 2. Y seguimos haciendo la prueba de costura. Lo que es el bordado, ya en la prenda lo voy a aventar en cámara rápida para que, pues bueno, ustedes puedan ver el proceso. Ahí ustedes pueden darse cuenta. Ahí vamos a ver. Entre más cerremos la puntada, va a ser más semejante a lo que fuera un bordado. Bueno, ahí está muy abierta. Vamos a colocarlo en el 1.5. No, a la mitad, entre el 1 y el 0. Esto ya va a hacer que la máquina de verdad tenga la puntada sumamente cerrada y vaya avanzando muy lento. Ustedes pueden notar, apenas se avanza.
Listo, vamos a ver si ya quedó ahí. Todavía puede estar más cerrado todavía. Vamos a cerrarlo un poquito más. Yo creo que casi en el cero. Pues sí, es casi en el cero. Ustedes pueden ver, no está ahí. Está ligeramente adelante, ahí. Y haríamos una vez más la prueba. Esto es para convencernos de que la puntada quede totalmente cerrada. Porque una vez aventándolo en la prenda, pues ya no va a haber marcha atrás. Vamos a ver, creo que es suficiente. Y ahí ya quedaría totalmente cerrado, como si fuera un bordado. Bueno, tomando de referencia lo que es el ancho de la prenda, este ancho, vamos a ver, el ancho del bordado no corresponde a la letra, está más ancho lo que es la costura. En esta parte de aquí vamos a cerrarla. Aquí está el máximo, el del zigzag abierto. ¿Ustedes pueden ver? Ahí está. Y aquí está la recta. Entonces vamos a ponerlo más o menos a la mitad. Yo creo que ahí vamos a hacer la prueba una vez más. Porque ya estoy a punto de aventar la prenda. Espero que me quede bien. Porque si no, pues estaremos en problemas. Ahí está más angosto. Voy a abrirlo ligeramente. Creo que sí quedó muy cerrado. Un cachito más. Ahí estará perfecto. Creo que ya quedó. Levantamos. Ustedes pueden ver. Creo que ya quedó ahora sí a lo que es el ancho de la... Ahí está. Ahí está el ancho. Espero que se note bien en la cámara. Y listo. Ahora sí, no nos queda de otra más que aventar, tratarlo de hacer tal como está aquí. No va a tener esa forma así como... O sea, no va a formar muy bien los diagonales. Recuerden que la costura va a ser así, digamos, en bloque. Quiere decir que esto va a estar cuadrado. En vez de tener el piquito así, va a estar cuadrado. Igual aquí va a estar cuadrado. Y vamos a ver cómo nos quedan las curvas, que es lo más complicado de hacer en una máquina en la cual estoy intentando hacer un bordado. No está diseñada para bordar, pero pues vamos a ver si nos queda. Ahora sí, a velocidad rápida. Yeah.
Y pues bueno, ya acabamos lo que es el bordado, o un intento de bordado, y vamos a ver cómo nos quedó bien. Obviamente esta prenda está armada, cuesta más trabajo porque hay muchas curvas. En este caso, si se quisiera utilizar una máquina como esta, la Singer Simple, para hacer un bordado, tendrían que ser letras en bloque, quiere decir que no tendrías que tener redondez, costaría muchísimo trabajo hacerlas. Sí se puede, pero costaría mucho trabajo. Vamos a intentar hacer el bordado en otra tela y se los voy a mostrar cómo quedaría ya una letra bien hecha, porque lo ideal sería hacerla con la prenda desarmada. Vamos a hacer este bordado, este se los voy a mostrar ya terminado, porque pues bueno, se tardaría muchísimo porque hay que hacerlo con calma, pero les vuelvo a repetir, para hacer un bordado libre en una máquina casera, bueno, a lo mejor habría que buscar si hay algún aditamento que nos permita eso y pues tener la habilidad para moverlo. Tendrían que ser letras en bloque, cero redondez, puras líneas, para que sea mucho más sencillo. Y pues bueno, ha llegado la hora de mostrarles el resultado final en el chaleco. Les vuelvo a repetir, lo hice en una prenda ya armada. Cuesta mucho trabajo, aparte porque las letras que ustedes vieron en un principio tienen un poquito de curva, entonces eso dificulta la hechura. Así es como quedó. La verdad es que sí se ve algo feo. Puede mejorar con la práctica, pero se ve feo. Así es como queda en la parte de atrás. Lo ideal es que si vamos a hacer alguna prenda y les queremos bordar algo sumamente sencillo, sí se puede con nuestra máquina Singer Simple. Yo estuve haciendo varias pruebas. Pueden hacer varias pruebas del tipo de cerrado de sus letras, abriendo y cerrando la puntada para ver cuál es el que les acomoda a ustedes. Trazando tal vez con una pluma lo que quieren hacer y ya nada más lo van haciendo ustedes con la máquina, no sé, cualquier cosa. Aquí ya está la prueba que se hizo con calma. Quiero mostrárselas a ustedes. Ya se ve un poco mejor, y lo que yo les decía a ustedes, tiene que ser letra en bloque, en línea. Si tiene curva va a ser muy difícil de hacerlo, aún con paciencia. Aquí está al revés, aquí está al derecho. Sí, mejoré bastante. Esto puede ser más pequeño, quiero que vean la comparación. Vamos a hacerlo así para que puedan apreciar con calma las dos. Bueno, ¿cómo ven ustedes? No se ve tan mal, les vuelvo a repetir. Es solo que hacer curvas, de verdad, cuesta mucho trabajo. Y con la práctica seguramente lo podré hacer. Esto es porque si yo llego a crear otra prenda y se la llego a mostrar en el canal, diciendo que obviamente hecha por mí y todo esto, voy a intentar hacerle un pequeño bordado más pequeño, más fino, o algo que lleve un detalle. Ese tipo de cosas son las que van a hacer la diferencia a la hora de utilizar una máquina. Hay que sacarle todo el provecho, ya sea una máquina casera, que en apariencia puede ser sencilla, Singer Simple, o puede ser una máquina industrial, una máquina bordadora, una máquina de cualquier índole. Lo importante es sacarle el máximo provecho y atreverse a hacer cosas que pueden hacer. Obviamente aquí tiene puntadas básicas. Podemos hacer algo con el ojal, algo con tres pasos, algo con diferentes tipos de puntadas, aún por más sencillas que parezcan, intentar hacerlo. Las máquinas que se dedican a bordar, pues bueno, tienen la puntada programable y obviamente ellos van a determinar lo que es lo angosto de una puntada hasta irlo abriendo más y todo. Esto va a ser ya de manera profesional, pero podemos simular parte de lo que hacen ellos en nuestras máquinas. En verdad creo que no me quedó tan mal para hacer la primera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han intentado hacer bordados en sus máquinas? Yo en alguna ocasión les mostré una máquina casera de pedal. Si no has visto el video, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo puedas ver. Y ustedes me comentaron que ese tipo de máquinas también servía para bordar. Obviamente cualquier máquina que tenga zigzag
te va a poder hacer un bordado similar. Inclusive creo que a la recta hay un aditamento que venden para poder hacer una especie de bordado libre, pero eso se los mostraré más adelante. Con una máquina especializada en bordado, pues bueno, el acabado es impecable. Pero no me quedó tan mal, ¿eh? Creo que me defendí. Así que tratamos de hacer un bordado con nuestra máquina casera simple, tal como está en nuestras gorras. Ok, amigos de YouTube, espero que les haya gustado y servido el video que les acabo de mostrar el día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba, nada te cuesta y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés. Por favor, hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Adiós.